Estamos en un proceso de renovación tecnológico de 56 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Es un proceso muy importante porque viene a generar equidad a los bonaerenses. Esto se hace a través de la incorporación de más de 1.100 equipos en todos los hospitales y de una inversión de más de 800 millones de pesos, que no es solo la tecnología, porque también es la capacitación de los equipos para que los puedan usar, de los equipos de trabajo. Y esto es algo que junto con la gobernadora María Eugenia Vidal empezamos a implementar hace ya más de 3 años y medio. Y uno lo que podía ver era una satisfacción muy grande, porque podían tener dos respuestas a la comunidad. Una que tiene que ver con los vecinos, con la atención, que es poder darle la calidad de prestación que corresponde, con la incorporación de tecnología. Y la otra hacia el sistema que trabaja todos los días para estar cerca, que son los profesionales de la salud, que son los médicos, que son los bioquímicos, que son los camilleros, que es la gente que trabaja en el hospital. Yo lo que noté en esa recorrida es que esto genera esperanza, que genera mucho trabajo en equipo y que también entendemos juntos de que se pueden cambiar las cosas y que la provincia está mejorando.